José Coto tomando su tiempo para ir a su esquina. Él no se quiere ir a sentar. No se quiere ir a sentar. Ahí está el banquillo. Hasta que lo llaman, pero vean cómo está. Empujones ahí con Evangelista Coto. Eso no está bien. Hay codazos. Tiene que subir Miguel Ángel Coto para llamarle la atención a José. Esas palabras no se las podemos mostrar ni dejar escuchar, pero crítica la situación. Yo nunca había visto este tipo de situación en una pelea de campeonato, lo que se está viviendo con José Miguel Coto y al mismo hermano, el mismo campeón mundial welter, dice, yo no sé qué se puede hacer. Pero es un grave error el que está haciendo ahí Evangelista Coto y también José Coto realmente. Tienen que trabajar como equipo. En ningún momento se sentó para descansar José Coto. En ningún momento escuchó esquinas. Y el mismo Miguel Ángel Coto está que no cabe, no sabe qué está pasando. Y vaya, esta dinámica podría ser sumamente contraproducente porque no está peleando una batalla.